Días atrás, Ford presentó en la Argentina a su todoterreno más icónico, iniciando así la etapa de preventa. Hablamos de la Bronco Wildtrak, la variante más extrema de la gama del SUV, la que llegó desde Estados Unidos con el paquete de accesorios off-road Sasquatch e impulsada por un motor naftero V6 EcoBoost. Ya se había dejado ver en Cariló y Pinamar durante las acciones de verano de la marca del Óvalo y ahora, finalmente, está disponible comercialmente. Y para tal fin, realizó un evento donde tuvimos la posibilidad de dialogar con Diego Barruti, gerente de producto de Ford Argentina, quien comienza haciendo referencia a la llegada oficial de este icónico producto y otros detalles vinculados con sus características tan especiales. Estamos muy contentos de anunciar la llegada de la Bronco, ahora sí con la preventa, que se inicia el día de mañana y pronto nomás tendremos durante el mes de mayo el arribo de las primeras unidades para aquellos clientes que se anoten en la preventa. Bronco, desde la vuelta de su sexta generación, es un vehículo que es una familia de productos. La familia Bronco llegó a Argentina en el 2021 de la mano de la Bronco Sport, que tiene un gran nivel de aceptación por parte de los clientes, pero esta es la nueva Bronco, es un vehículo distinto, bastante distinto a la Bronco Sport, ya que se trata de un SUV mucho más grande, de mayores dimensiones, que está basado en una plataforma con chasis y que tiene una orientación mucho más extrema, para el off-road mucho más extremo. Es un vehículo con menos soluciones de compromiso para un uso dual, sino que es un vehículo de uso dual, pero orientado casi 100% al uso off-road. La configuración de este todoterreno le permite incursionar por los terrenos más desafiantes gracias a las características de su carrocería y a una solución muy particular con la que viene dotado. A mí me gusta decir que esta Bronco se puede transformar en un UTV, pero manteniendo la esencia y la característica y las capacidades de una Bronco. ¿Por qué digo esto? Porque es un vehículo que permite remover sus puertas con herramientas que vienen de serie en el vehículo. Son tan solo dos tornillos. Ustedes creo que nos vieron en el verano haciendo el trabajo. Y esas puertas, comprando unos bolsos protectores, se pueden alojar en el baúl del vehículo. Las puertas no tienen marco y los espejos están integrados a la carrocería, con lo cual cuando uno remueve la puerta, mantenemos los espejos revisores para continuar teniendo una conducción de seguridad. Y a su vez, los paneles de techo se remueven sin necesidad de herramientas y también pueden ser guardados en el baúl. Con lo cual es un vehículo que tiene toda la versatilidad sin perder nada de la capacidad. Es, la verdad, un icono de la aventura, un vehículo que combina la robustez de la serie F con el espíritu libre y la deportividad que ofrece un Mustang. Así que es un vehículo único, con una capacidad que cuando puedan probar los va a sorprender. El off-road es su hábitat ideal y natural, por lo que su dotación es acorde a todas las expectativas que se puedan depositar en este vehículo. Veamos cuáles son los destacados que lo hacen un virtuoso en el todoterreno. Esta camioneta tiene una cantidad de hardware o fierros, como le gusta decir a la gente, que le da una capacidad única, como son su despeje de más de 29 centímetros, su capacidad de vadeo, sus ángulos de ataque, ventral, de salida, pero también cuenta con tecnologías off-road que son muy, muy innovadoras, algunas únicas en el segmento en industria. Tenemos el control de velocidad crucero para off-road, que nos permite citar velocidades de tan solo 2 km por hora, y entonces el conductor solo se concentra en superar obstáculos, sea una piedra, una pendiente, y el vehículo va a modular automáticamente el freno o el acelerador en función de mantener esa velocidad. También tenemos, en caso de conducir en un sendero muy cerrado y el ángulo de giro no nos dé, vamos a tener el asistente de ángulo de giro, que lo que hace básicamente es bloquear la rueda trasera interna, y eso, al arrastrarlo por ser una superficie off-road, va a hacer que el vehículo gire en un ángulo mucho menor. Y por último vamos a contar con la conducción de un pedal que simula lo que hacen los autos eléctricos, ¿no? Vamos a contar con la posibilidad de modular la velocidad del vehículo solamente con el acelerador. Si uno suelta el acelerador, el vehículo se detiene por completo. Si aprieta el acelerador, el vehículo comienza a moverse. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Bueno, para conducción off-road muy extrema, por ejemplo, en caminos rocosos, poder modular la velocidad bien, bien al detalle es muy, muy importante. Claro que mecánicamente tiene todo el respaldo, tanto de potencia como de aptitudes, para encarar aquel desafío que parece imposible, tanto por motor y transmisión como por su robusto y vanguardista esquema de suspensión. Esta Bronco va a llegar a la Argentina con una motorización EcoBoost,
V6 2.7 litros de 334 caballos y 562 Nm de torque, que viene asociado a una transmisión que ustedes ya conocen, que la gente ya conoce, que es la 10R, es una caja automática de 10 velocidades, y el sistema de tracción también es un conocido sistema que equipa la Ranger V6, es decir, que cuenta con cuatro modos de funcionamiento: 4x2, 4x4 automático o bajo demanda, 4x4 de alta y 4x4 con caja reductora de una relación casi 3 a 1. Además de la suspensión, obviamente que no hablamos, pero tiene un sistema de suspensión de alta performance que nos permite un andar suave, pero a su vez toda la robustez y resistencia que este vehículo necesita para la conducción off-road. Eso se complementa con un doble bloqueo diferencial. Yo en la presentación hablaba, hay muchos vehículos con bloqueo diferencial trasero, pero vehículos con bloqueo diferencial trasero y delantero, muy poquitos en el mercado argentino, y dos de ellos son Ford, ¿no? Esta nueva Bronco y la Ranger Raptor que recientemente lanzamos. Así como Mustang y la Serie F son un emblema tanto para la compañía como para la industria en general, el ADN que respeta Bronco se mantiene fiel, aunque beneficiado por los avances de la actualidad. Como siempre decimos, esta Bronco tiene la esencia de la Bronco 66, pero que se actualizó a las necesidades del siglo XXI. Y eso incluye un nivel de equipamiento tecnológico al que Ford nos tiene acostumbrados. Bueno, todas las asistencias a la conducción van a estar presentes, y la seguridad es algo realmente fundamental, como un pilar fundamental en el desarrollo de nuestros productos. Y este vehículo cuenta con todas las asistencias a la conducción y todo el equipamiento de seguridad pasiva para, por un lado, evitar los accidentes y, en caso si alguno de ellos ocurre, reducir el daño a sus ocupantes y a los peatones. Nosotros no vendemos un vehículo, vendemos un vehículo único, pero que tiene que estar asociado a experiencias memorables, experiencias positivas. Por eso aprovechamos la conectividad, ¿no? Todos nuestros vehículos empiezan a estar conectados, esto es, están conectados a la nube a través de un módem, y eso lo que nos permite es desarrollar servicios únicos para cada tipo de cliente. Por eso este vehículo, a través de nuestra aplicación Ford Pass Connect, va a poder ser controlado por el cliente de forma remota, va a poder agendar su servicio de mantenimiento programado, inclusive pedir que lo vengan a retirar a su domicilio con el sistema de pick up and delivery, pero también vamos a poder ofrecerle beneficios en función de su geolocalización. Esto es lo que poco a poco vamos a ir desarrollando para justamente no solamente tener vehículos únicos, sino también generar experiencias únicas. Para finalizar, le preguntamos por el previo y por la fecha de llegada de las primeras unidades. El día de mañana comienza la preventa de esta nueva Bronco con un precio de 120.720.000 pesos. Y las primeras unidades van a arribar al país durante el mes de mayo. Entonces el periodo de preventa se va a extender desde mediados de marzo hasta fines de mayo.